Diputades, diputats, presidenta, en una paráfrasis de Epicuro, Antonio Machado decía: la muerte es algo que no debemos temer, porque mientras somos, la muerte no es. Y cuando la muerte es, nosotros no somos. Lo que era sencillo para Antonio Machado, lo hacemos los humanos mucho más complicado. Si hablamos de vida, de muerte, hablamos de valores, de moral y de libertad. Los valores no existen en abstracto. Están históricamente determinados, ligados a las culturas, a los individuos y a las circunstancias que se enfrentan. No podemos olvidarnos, si hablamos de este tema, que el Estado español ha sido y se resiste a dejar de ser un Estado católico, o mejor dicho, nacional católico. Y ha hecho de sus preceptos morales fundamento legal. Preceptos aún vigentes en nuestro ordenamiento jurídico. El artículo 143.4 del Código Penal es un ejemplo, un elemento obsoleto y distorsionador de la libertad personal. Para Esquerra Republicana de Cataluña, la proposición de ley que tendríamos que debatir hoy es la proposición de ley orgánica que nos presentó Marta Sibina, la que hablaba de la regulación de la eutanasia y del suicidio médicamente asistido, entendidos dichos conceptos como el ejercicio pleno de los derechos y libertades fundamentales, para afrontar cómo queremos vivir la vida y cómo deseamos que sea la muerte al final de nuestra vida. Por eso votaremos la enmienda a la totalidad que Podemos, En Comú Podem y En Marea presentan. Como en este hemiciclo se cita más de una vez a Quevedo, me refiero al del siglo XVII, contribuiré a ello con una cita: mejor vida es morir que vivir muerto. Desea para descansar el morir. A muchos nos conmovió la defensa que Marta hizo de la propuesta, y hoy también. Francisco Igea dijo que nadie tiene la exclusiva de la compasión, y tiene razón. Tampoco nadie puede tener la exclusiva de la moral e imponerla a los otros, impidiendo el ejercicio de su libertad. Siempre he rechazado el concepto de superioridad moral. En el ámbito de las izquierdas, donde siempre me he desenvuelto, demasiadas veces se cae en ello. Pero he visto algunos discursos, no solo las izquierdas. Mi experiencia me demuestra que los valores, la compasión entre ellos, no están en un solo bando, ni en un solo partido, sino en las personas. Y al nuestro parecer, cuando el CIS nos habla de 84% de personas que están a favor de regular este hecho, lecturas variadas siempre se pueden hacer, en mayor o menor proporción son los electores de todas las diputadas y diputados que estamos aquí, de todos. Por eso, 7 parlamentos autonómicos piden a este Congreso regular la eutanasia, porque sus límites constitucionales no lo permiten, sino algunos ya la habrían regulado. El Parlamento de Cataluña, como aquí se ha dicho, ha aprobado una proposición de ley para que sea posible que este Congreso pueda hacer lo pertinente. Señor Igea, como se le ha recordado, su proposición de ley de garantías y derechos de la dignidad de la persona en el proceso o ante el proceso final de la vida es normativamente innecesaria en muchas comunidades e incluso invade competencias. Lo mejor que podría pasar, señor Igea, lo mejor, es que se aceptase la enmienda a la totalidad. Sería lo que usted quiere y más. Lo que usted quiere y más.
Por tanto, todos saldríamos ganando, incluso la mayoría de sus electores. Depende en buena parte del PSOE. ¿Harán lo que los parlamentarios de sus autonomías proponen o lo dejarán para más adelante? Como decía un poema de Martí Pol, ara és demà, no escalfa el foc d'ahir, ni el foc d'avui. Haurem de fer foc nou, del gran silenci ençà, tot el que es mou, amb voluntat d'esdevenir. Traducción, traducción, ahora es mañana, no calienta el fuego de ayer, ni el fuego de hoy, y tendremos que hacer un fuego nuevo. Del gran silencio hasta ahora, todo lo que se mueve, con voluntad de devenir. Mire, que me queda un poco de tiempo, una confidencia, incluso un deseo. Me gustaría un sistema parlamentario el que no se llevase, en el que no se llevase a pleno prefijado el voto. Que escuchándonos pudiésemos convencer y convencernos. Donde la coherencia de cada congresista con lo que piensa fuese determinante. Es un deseo. Bien, una ley mejor es posible. No esperen a mañana para construir lo que era necesario ayer. Libertad y República. Muchas gracias, señor Olori Serra, por el Grupo Parlamentario.